Qué bonitos son los viernes, Pedritos, cuando hay Brawl Stars Animation. Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 115 partes que llevamos. Me parece algo espectacular. Hacemos más o menos unas 50 partes cada año. Wow. Básicamente porque son 12 meses, 4 semanas, son 48 semanas, pero claro, son 365 días, así que más o menos son 48 o 50 partes por año. Llevamos 115. Pero bueno, vamos a ello, que hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 58 partes. Venga, a tope. Empezamos con Hornstrom. Hola, ¿qué tal? Vale. Squeak. Vale, Mushindiri. ¿Nani? Pa' mí. Pero no te montes ahí, que ahí... Es inestable eso, Squeak. Te lo he dicho, ¿eh? Ah, pero ¿es bueno eso? ¡Oh, la gema! ¿Pero solamente hay una gema? ¡Oh! ¡Esa gema es mía! ¡Ah! Vale, la gema es mía. Rap. Tío, es solamente por una gema. Bueno, a ver, depende, claro. Si solamente hay una gema y es una gema única, y esa Shelly, sos un poco retro, ¿eh? Arriba las manos, abajo. ¿Está bailando? Estaba bailando el SNG. O la Macarena. Ese es Hornstrom, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. Pero... esto es baba. ¡Uy! ¡Eso explota! ¡Espérate! ¡Ostras, qué bueno! ¿Era Donkey Kong? Sí, ¿verdad? ¡Cagaste! ¡No, que eso es peor! Claro. Eso es peor, o sea... ¿What the...? Ya sabía yo que había visto a Hornstrom. Ok. Esta animación es Dios. Esta animación es Dios. Y punto. Ok. No puedes esquivar ni una. No has esquivado ni una, más bien. ¿No? Oh, ok. Está ahí Jesús para llevarse a todo el mundo. Vamos, Jesús. Bien. Vale. Vamos para casa, ¿no? Vamos a jugar. No le tires la super a Jesucristo. Ay, ah, vale, claro. Claro, eso no hace nada. Ok, punto. Oh, qué asco. Mira, Shelly. Vamos, pedritos, con Draw Anything. Vale, ya sabéis qué pienso yo de Draw Anything. Pienso que sus animaciones son de las mejores de todas. Son geniales. Además que son muy... muy inteligentes, ¿sabes o no? Son... Hola. No,
vas a estar así todo el rato, ¿no? Vale, vale, vale. Tiene pinta de que no. Obviamente esta es Belle. It's all mine. Vale, vale, brutal. Season 6, the Gold Arm Gang. And we are going back to our Wild West roots with okay. Belle. Belle Hola, is Belle. The chromatic brawler of the season. She's an outlaw who likes to rob banks in any town she can find. And she's a sharpshooter, and with her main attack, uh-huh. she attacks the okay. target, and the projectile keeps bouncing back uh-huh. and forth among the enemies until they spread out. Okay. Don't mess with Jess! Oh. Whoa! Bang! Bang, sí. Fire! Alejaros, por Dios. Esto pasa. Oh, no, you didn't. Esto pasa. A mí me ha matado muchísimas veces Belle. O sea, no atacándome a mí, sino atacando a mi compañero. Está enfadado, ¿eh? ¡Ah, claro! Está enfadado porque es en plan. Oh, no, ¡oye! You didn't. ¿Me estás vacilando? Me está copiando. You can't hide. ¿Qué tú qué? Toma. Vale, el vídeo de antes terminaba así. Pam, dándole una paliza a Belle. Porque sí, ya sabéis, no hagáis enfadar a Pam. Bueno, eso yo creo que ya lo sabemos todos, ¿no? A Pam no se la tiene que hacer enfadar. Pedritos, vamos con Guru Mobile Game Restoration Surge. Me... ¡Cis! Le estás dando a la A, estás buscando. Sugar and spice. Come get it. Oh, Maui, muertísimo. No, ha utilizado la super. Buena super, Edgar. Can't believe I have to do this. Oh. Ah, esto va a ser la skin. La de do it yourself, ¿no? La de D-Surge. La peor skin del juego, básicamente. Petero, pero a mí me gusta. No os gastéis gemas para eso, por favor. No os gastéis gemas por una skin. Es peor que el Brawler original físicamente. Bueno, no sé si va a ser la... ¡Espérate! Le estás poniendo unos de esos en son, ¿eh? Unos guantes que no son, ¿eh? So awesome. F. Te has quedado sin Surge. Normal que llores. Normal. Toma, toma, toma. Venga, reventadísimas. ¿Te quedas así? Squeak versus Spike versus Sprout. Hay vídeos peceros que no sé por qué los dejan a medio terminar, ¿no? El vídeo de antes yo no me he enterado. O sea, se ha quedado así y ya está. ¿Es cosa mía o...? Squeak, eso era veneno. Bueno, a ti te da igual porque eres una baba, ¿sabes? Pero eso era puro veneno. Esta caja de color lila me gusta, ¿eh? Este es Spike. Ah, vale, no, sigue siendo Squid. ¡Ojo! Esto es más 10 o algo así, ¿no? Vale. Hello. Hola, ¿qué tal? Buenos días, venga, este. I like trees. Pero no sé por qué este power-up es de color lila. ¡Estoy mamadísimo! Sí, lo está. Ok. Ok. ¡Bum! A tomar por saco. La baba se hace fuego. Hola, ¿qué tal, compañero? Pedritos, vamos con los dos últimos vídeos. Este es de Lighter y el último es de Bratuart. Y os voy a decir una cosita más. Hace dos semanas no pude hacer vídeos porque no habían animaciones. Y hoy he traído casi todas las animaciones, o sea, para la semana que viene espero que haya una parte más de Brawl Stars Animation. Yo ya sabéis que a mí me encanta esta serie, pero también sabéis que, hombre, llevamos 115 partes y esto ya no depende de mí, depende de los canales que hacen animaciones. Así que aprovechamos este vídeo y me ponéis en la cajita de comentarios canales de Brawl Stars Animation que yo todavía no haya reaccionado. Así vamos a tener vídeos infinitos, ¿vale? Ponérmelo, por favor, en la cajita de comentarios. Y a ver quién es este. Belle Unusual Robbery, ¿vale? El robo inusual de Belle. Me gusta. Skin bastante fea, hay que decirlo. Lo siento, pero la única skin cuestionable.
Para mí la mejor es la de Amber. Para mí la mejor es la de Amber y la de Colt es Dios también, La de Colt también es Dios. Pero esta de Edgar... está muy bien, está chula. Tiene colores y tal. Bueno, no, perdón, la de Tara, la de Tara. Madre mía, la de Tara. Madre mía, pero la de Amber yo creo que es mejor. Yo creo que esta de Amber... Pedros, ¿cuál preferís? ¿La skin de Tara o la skin de Amber? Yo es que no lo sé, ¿eh? Ostras, me lo tendría que pensar. Las dos son dioses, ¿eh? Hay que decirlo. Vaya hostia de metido, chaval. Estoy preparado para servir. Ouch. Sí, pues sírveme esta. Vale, ahora viene Belle. Es primero disparo y después pregunto o algo así, ¿no? Vale, el Marshall. Rufus, hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? Vale. Me lo cargo, ¿no? No creo, ¿no? Yo lo había dicho en plan broma. Hola, ¿qué tal? ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! ¡Alfra! ¡Ah! Rufus, por el amor de Dios, que eres el Marshal, eres el sheriff de esta ciudad. Oye, reparte un poco para mí. Ah, bueno, si es oro para ti, yo no lo quiero. Hola, Darryl, ¿qué tal, compañero? O Stick, uno de los dos. Yo digo que Stick. Nah, tiene, a ver, debería de ser Darryl. O es simplemente el sombrero. Ok, vale, bien, bien, bien. Pero, ah, vale, claro, están todos los piratas. Carl también estaría por ahí. Hola. Oh, oh, vale, los compañeros. Ahora qué. Boom, boom. Oh, no, 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 tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Estaba volando Edgar? ¿Edgar estaba volando? Vale, F, F. ¿Seriously? ¿Qué ha pasado? Estaba durmiendo. ¿Cuántos de vosotros, pedritos, os parecéis a Sandy? Estáis todo el día durmiendo, pensáis en dormir. Incluso cuando dormís, estáis soñando que vais a dormir. ¿Vosotros os gusta dormir? A mí no. Pedros, vamos con Bratwurst Baby Brawlers. Lo bueno es que aquí está Squeak y eso me gusta, es lo que pone en la miniatura. Pero antes de empezar con el vídeo y el último de hoy de Bratwurst, dejar sobre todo un pedazo de me gusta ahora mismo. Y bueno, suscríbete por favor, guapo que eres guapo, y activa la campanita que es lo más importante. Y en la cajita de comentarios os he ido haciendo preguntas durante todo el vídeo, responder a lo que os apetezca. ¡Qué mono! ¿Esto es un zurullo o es una pelota? Espero que sea una pelota. Vale, vale, ya está, ya está. No, te has juntado con el peor. Con el peor, mejor, claro está. Hola, ¿qué tal? ¡Mira! Está lleno de pelotas, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! Yo, I'm in charge. Ok. No pasa nada. ¡Ostras! Oh. Perfecto. Pensaba que el vídeo terminaría así en plan entre zurullos y risas. Hola, ¿qué tal? Perfecto, ven. Vale, que era broma. Ven. Ah, vale, o sea, esto es como si fuera el parque de los niños, ¿vale? Pero, en plan, Brawl Stars. Es una piscina de pelotas. No, no toques eso. No toques eso. ¿No? Lo sabía. Ok. Ok. Oh, ha venido la cigüeña. Claro, tú eres Spike y Spike sonrosado y te esperas un mini Spike y te encuentras al genio. No me sirve. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi niño? ¡No! Ahora tenemos... ¡Ay, por... desmante! Ya está. Puestos a elegir, peceros, ¿cuál de los hijos tendrías tú? ¿Squeak
o el genio. Uno es una baba, quédate con eso, ¿vale? Y el otro es un poco bobo, pero es un genio. Quizás cuando crezca te pueda pedir algún deseo. O sea, tú puedes pedirle algún deseo. Yo me divorcio. Pero bueno, vecinitos, yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado, te haya entretenido, que es lo más importante. No te vayas antes sin dejar un pedazo de me gusta. Sobre todo, dime en la cajita de comentarios cuál ha sido el vídeo que más te ha gustado. Así que, pasaros, nos vamos yendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao.